Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Y yo soy Marcial, bienvenidos al capítulo número 26 de las noticias semanales. Antes de empezar, como siempre, recordar a todo aquel que aún no ha adquirido el juego, Star Citizen, que lo puede hacer a través de nuestro enlace de referido, que se encuentra aquí abajo en la descripción del vídeo, así podrás empezar el juego con 5000 créditos más. Y ahora sí que sí, empecemos con este capítulo de noticias. En Star Citizen, como ya sabéis, hay muchos sitios interesantes que poder visitar. El tema es que el viaje en sí, entre un punto y otro, pues puede que sea aburrido o demasiado sencillo. Quizás pues igual que sería en la vida real. Sin embargo, el equipo quiere que la experiencia sea mucho mejor, así que están trabajando sobre todo en el paisaje del espacio que vamos a atravesar mientras viajamos. Lo que tenemos en pantalla es lo que ellos llaman un hijo de un cúmulo de gas. Este en concreto tiene asteroides y bueno, va a ser la manera de añadir un poco de interés, ¿no?, a los viajes. Como ya sabéis, todas estas nubes de gas se crean en Houdini, el programa externo al motor, y después se pasan al motor gráfico. Esto ya lo hemos visto en otros programas, así que bueno, si estáis interesados siempre podéis echar un vistacillo a los vídeos antiguos. Después, una vez que tienen ya esto medio montado, bueno, pues lo iluminan según la necesidad. La razón por la que hay zonas oscuras y otras más claras es por las partículas de gas. En las zonas en las que son más intensas se concentra más la luz en comparación con la zona que está más oscura. Incluso las propias nubes de gas y una serie de propiedades, como por ejemplo cambiar ligeramente la iluminación que pasa a través de ellas, o darle un tono de color, o otro tipo de cosas que se encuentran en su interior, hacen también que ésta cambie de color. Como hemos comentado, esto es un hijo de un cúmulo de gas, pero por supuesto si hay un hijo, bueno, pues tiene que haber unos padres, ¿no? De manera que, bueno, acelerando la imagen y alejándonos, pues podemos verlo. Y como veis, es enorme. Este tiene bastantes hijos en su interior y, bueno, pues ahora van a mostrarnos el segundo de ellos. Como podéis ver, este es diferente al que hemos visto anteriormente. Su paleta de colores puede indicar que es algo como más agresivo, ¿no? Quizás podría ser una zona más peligrosa. Está claro que la mayoría del tiempo la pasaremos dentro de estos hijos, sin embargo, a grandes velocidades podríamos ver el salto cuántico, algo parecido a esto que nos muestran en pantalla. De hecho, a través del trabajo que están haciendo con este cúmulo en concreto, es ver si pasar a través de estas zonas más claras o angelicales, por decir algo, si es algo interesante o no lo es. En cuanto a las escalas, el equipo está trabajando a una escala enorme y la velocidad de los viajes cuánticos es tan elevada que no da la sensación de lo grande que son estas nubes, así que lo que hacen es compararla con los planetas que ya conocemos. Aquí podemos ver algunos asteroides y lo que es el hijo, ¿no? Pero lo que vamos a ver son planetas también, ¿no?, para que podamos ver el tamaño. Aquí tenemos una esfera que sería más o menos del tamaño de Yela. Aquí en la siguiente esfera tenemos el tamaño de Hurston y por último tendríamos Crusader. Y bueno, como podéis ver, el cúmulo padre, ¿no?, sería casi tan grande o más grande que el propio planeta. Sinceramente, opinión personal, nos hayan dicho varias veces que esta tecnología no es la misma y que no la pueden utilizar para hacer planetas, pero la verdad es que yo no veo el problema. Pero bueno, ahí están y ahí siguen avanzando. Pasamos al siguiente tema, que no es nada más y nada menos que las reacciones a la fuerza. Pero claro, a las fuerzas físicas, no a la fuerza de Star Wars ni nada de eso, ¿vale? A los golpes. Básicamente lo que están haciendo es añadir más capas al juego para tener un poco más de inmersión. Empiezan enseñándonos unas zonas de pruebas con las que están muy contentos por los resultados, ya no solo porque les sirve para probar estas reacciones, sino porque además les parece divertido. Ya en la zona de pruebas podemos ver los diferentes movimientos que tienen los personajes al recibir los diferentes tipos de balazos. Por ejemplo, no es lo mismo disparo de pistola que el de un arma automática. Aquí, por ejemplo, podríamos ver el disparo de un rifle, el cual tiene más impacto. En el caso de la escopeta, bueno, pues si nos disparan desde lejos nos darían algunas de las postas, ¿no?, algunos pequeña metralla, pero sin embargo si nos ponen desde cerca nos pegarán un escopetazo genial que nos tirará al suelo de una manera espectacular. El siguiente es el lanzacohetes, que bueno, pues no nos va a matar porque estamos en el mundo de pruebas, pero por supuesto pues también nos lanzaría la explosión. Aquí en esta plantilla verde que hay en el suelo les ayuda a saber cuánto de distancia vas a ser empujado debido a una explosión, con un máximo de hasta 3 metros. También están trabajando en cómo sería una caída a grandes alturas, la cual están trabajando en las animaciones para que no queden demasiado cutres. En cuanto a las granadas, también dependerá de la distancia, digamos, a la que estemos de ella una vez explotes, o si estamos dentro de un margen de distancia que podría movernos la cámara debido a la fuerza de la explosión, pero si estamos totalmente al lado nos empujaría y nos tiraría. También siguen trabajando en las animaciones de la reacción a la hora de recibir balazos. Pasamos ahora a hablar de las naves, lo cual pues me parece algo bastante interesante, y vamos a empezar hablando del hecho de que mientras que estás de pie dentro de una nave, bueno, pues dependiendo de la fuerza G, pues tu personaje va a notar la diferencia, ¿no? Se va a mover un poquito hacia arriba, hacia abajo, y ese pequeño movimiento según el piloto cómo pilotea y hacia dónde. Y aún más interesante, para mi opinión, es qué es lo que pasa si una nave te arrolla, ¿no? Te empuja. Bueno, pues el impacto va a afectar a la tripulación. Interesante. Pues sí, parece interesante este capítulo de noticias, el cual pues hemos terminado, y espero que os haya gustado y gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Ya sabéis, si queréis seguir viendo contenido de Star Citizen en español, pues os suscribís al canal, le dais a la campanita para recibir notificaciones, nos dejáis un comentario, un like, pulgar arriba y todo este tipo de historias que solemos decir siempre al final de los vídeos. Nos vamos a ir despidiendo, pero no antes sin darle las gracias a nuestros miembros y Patreon. Muchísimas gracias, caballeros. Muchísimas gracias a los miembros del canal, sois unos máquinas, nos dais la vida. Se despide el ciudadano Anubis. Y también, como no, el ciudadano Marcial. Nos vemos en el universo. Chao. La verdad es que estoy muy contento con el trabajo que he hecho de las reacciones, los empujones y tal. Ha quedado todo muy realista, así que supongo que me van a subir el sueldo. Pues te voy a ser sincero, y no quiero que te ofendas ni te lo tomes a personal, pero ¿has visto esos movimientos que nos has enseñado, esa caída del risco? Era falsísimo, más que un personaje de Star Citizen parecía un muñequito de Lego, así que vamos a tener que prescindir de tus servicios, y no nos importa que seas padre o que tengas un bebé, así que, bueno, no te preocupes, nos vemos en el siguiente ATV, o bueno, no estarás despedido. Pero ¿cómo vas a hacer eso? Soy padre, no puedes echarme de esa manera. Pues nada, tendré que usar la fuerza. He dicho que estás despedido.